¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí comienza Todo Sport por la pantalla de Telefe Tucumán con gran cantidad de invitados. Vamos con los titulares. Se realizó en el Galpón Padel el torneo Etapa 1 de pares con un excelente nivel de competidores. Estarán con nosotros el organizador Sergio Mambrini y Guillermo López. Comenzó la temporada de atletismo pista y campo y estarán Juan Pablo Juárez para contarnos todo lo sucedido. Se disputó la segunda fecha del cross country de mountain bike en el circuito El Boyero en la ciudad de Trancas. Hoy nos visita Noelia Rodríguez. El motocross del NOA se corrió en la provincia de La Rioja con gran participación de los tucumanos. Hoy tendremos la visita de Luis Ruarte y Diego Soria. Nos llegamos al tiro federal donde dialogamos con grandes exponentes del tiro con arco tucumano. La verdad que el motocross es un deporte que lo cubrimos hace muchísimo tiempo y en este caso nuestro amigo Marquito Sena le mandamos un saludo, quien nos está haciendo las imágenes en este año 2019. Le damos la bienvenida al Living de Todo Sport, dos grandes amigos, Diego Soria, el negrito Luis Ruarte, bienvenido a Todo Sport. Muchas gracias, gracias Ramiro, gracias por la invitación. Bueno, este fin de semana una nueva fecha del NOA, del Riojano, realmente un buen presente con el motocross, ¿no? Y una muy buena presencia de ustedes, los tucumanos, Diego, ¿no? Sí, la verdad que este fin de semana anduvimos bien, la pista era una pista muy linda, como lo presenta siempre La Rioja, un circuito donde se corre el argentino, que esta vez fue el circuito completo a comparación de años anteriores. Y bueno, se presentaba de la mejor manera, regado, los saltos bien hechos, y era una pista muy segura. Luisito, la gente dice, ¿cuándo va a haber motocross en Tucumán? Bueno, la verdad que el motocross siempre llegó a Tucumán, pero a las orillas, para hablar así. A la capital nunca, porque no sé cuál es el problema que tiene el municipio, que no existe el apoyo para que este deporte tan lindo se instale acá en la capital. Estamos dependiendo siempre de la intendencia de Tafí Viejo, de las talitas, siempre de afuera, nunca en la capital. La pregunta nuestra como pilotos es por qué el municipio capitalino no apoya este deporte acá en la capital. Dieguito, ¿te gustaría correr acá en San Miguel? Y sí, es como correr en el fondo de la casa. En el fondo de casa, ¿no? ¿Y dónde podría ser, por ejemplo? ¿En el Parque 9 de Julio? En el Parque 9 de Julio, en el autódromo. Hermoso parque. No te olvides, Ramiro, que esto es algo montado, o sea, acá no se rompe nada. Se ponen los montículos de tierra, se hace la competencia, se saca todo y queda igual. Exacto. O sea, que no estamos haciendo, destrozando ninguna parte del Parque 9 de Julio. Negro, ¿cómo tomaste el hecho de que bajaron la edad a la categoría de MX3? Bueno, la verdad, con ese tema estuvimos hablando con los muchachos, compañeros míos de la categoría, y realmente estamos muy desconformes porque hay mucha diferencia de edad entre la nuestra y los competidores de la edad que han entrado ahora. Por un lado. ¿Hablamos de qué edad? Más o menos, 45 a 50. 50, 45 a 50, ahora se ha bajado 3 años menos. 42 a 50, 55 años, mucha diferencia en edad para este tipo de deporte porque necesitas mucho físico. Es de alto rendimiento. Entonces la edad pesa en esto, ¿verdad? Sí. Pero yo pienso que eso lo maneja la Confederación según supuestamente Alfredo Yoma, que es, digamos, el promotor de esto. Él aduce de que el reglamento dice que hay un reglamento que ellos los manejan diciendo de que como no hay cupos de pilotos, no se puede hacer otra categoría, porque realmente en el campeonato argentino y el reglamento dice que los pilotos a partir de los 50 hay una categoría que se llama C, okay, que entran de 50 para arriba. Acá no han hecho una mezcla directamente, porque dice que supuestamente no hay cupo. Entonces la pregunta que yo lo hice en otra nota en La Rioja, con la gente de La Rioja, es preguntarle al señor Yoma cómo pudo largar un campeonato acá en la provincia de Tucumán, que se hace todos los años, hace muchos años, en Tafí del Valle, un campeonato de verano, donde en la MX1 había un solo piloto y en la MX2 había un solo piloto. Si me hablas que no hay cupo dentro de un campeonato anual, entonces okay, podés hacer. Entonces, nos pongamos de acuerdo, o es de acuerdo a la edad, o es de acuerdo a la cantidad de piloto o a la capacitación de manejo, no entiendo realmente. Perfecto. Diego, hace muchos años que estás corriendo. Primero, felicitarte por nunca bajar los brazos. Sé que hace unos años tuviste un accidente que te costó mucho tiempo volver a estar arriba de la moto y no quería dejar y aprovechar esta invitación para que nos cuentes un poquito también el paso de este fin de semana, de este año, perdón, por el Etuquet en Villa Gesell. Sí, la verdad que estuve parado 2 años por una quebradura que fue por falla de la moto, porque no fue falla mía. Me tuvo a mal traer mucho tiempo
Bueno, me comencé a acomodar el año pasado, a entrenar mejor, a hacer dieta, a bajar de peso, porque me había dejado estar mucho. Bueno, este año fui al Etuqué, corrí viernes y domingo. El viernes corrí el Supercross, que me en la primera carrera, que es entran los 9 primeros, no pude entrar porque, bueno, por falla de la moto, también el embrague no agarraba bien. Y en el repechaje venía segundo y me caí en un peralte por el hecho de que aquí corremos en piedra, exacto, piso duro y estábamos en la arena. Que es distinto. Bastante. Cuéntame, ¿cuántas motos largaron en total? El Supercross éramos 28 motos. No, y en general, cuando largan todos, porque largan todos juntos. Ah, el domingo, sí, eso es 600 motos. 600 motos. Sí. ¿Y en qué cajón largabas vos? En la tercera fila. O sea que tenían una banda atrás. Como dice, difícil, 400 ¿no? motos atrás. 400 motos atrás, ¿no? Muy Pero bien. ¿Vos nunca fuiste al Etuqué? No, la verdad que no, nunca fui al Enduro del verano, la verdad que no, nunca fui. Pero yo empecé corriendo Enduro en la época de Juan Lona, de Juancito Lona, en la época de Apichela, estamos hablando hace 20 años atrás. Empecé con eso. ¿De este deporte? Sí, yo empecé con... Realmente, primero empecé corriendo en el autódromo. Corría con Marc Antonio, con todos estos muchachos. Después pasé al Enduro y bueno, y ahora estoy en el motocross. La cuestión es no dejar los fierros. Y está más vigente que nunca, ¿no? Y eso también es para destacarlo, ¿no? Sí, está muy vigente el tema. Porque yo siempre digo, siempre lo recalco, ¿no? Hay dos o tres pilotos, vos, Darío Vejero, un saludo grande porque nos ven en Catamarca a través de internet, el negrito de nuestro gran amigo Coyuyo Carrizo. Coyuyo Carrizo, sí. Hay varios pilotos que realmente... Sí, vamos pasando de disciplina, pero dentro de las dos ruedas, digamos. Dentro y de vamos, la rueda. Vamos, a ver... Yo creo que al margen de eso, mis amigos, como decís vos, Ovejero, ya pasan a ser un ejemplo, ¿no? Porque es un deporte muy convocativo con respecto a la juventud, esta juventud nuestra, ¿no es Exacto. cierto? Que va es muy lindo que se arrimen al motocross, al deporte de las dos ruedas. Chicos, la verdad que me encanta dialogar con ustedes y felicitarlo por lo que vienen haciendo, desearle lo mejor y espero que esta nota sirva para que en capital, en nuestra capital, en San Miguel, tengamos la posibilidad de tener una carrera, ¿no? Así que muchísimas gracias. No te muevas de la pantalla de Telefe Tucumán, ¿por qué? Porque el sábado por la mañana vivimos un sábado diferente. Nos llegamos hasta el tiro federal y tuvimos hasta la suerte de hacer algunos tiritos con el arco. Mirá. Tiro con arco. El día sábado nos llegamos directamente al Tiro Federal Tucumán, ubicado en calle Silvano Bores al 500, para ver cómo practican los grandes exponentes que tenemos en la provincia. Y nos recibieron, como siempre, de una manera espectacular. Y hasta nos enseñaron esta hermosa disciplina olímpica del tiro con arco, donde pudimos practicar y queremos mostrarle desde adentro lo que es este deporte. Dialogamos con algunos exponentes y estos nos contaban. Bueno, la verdad que muy gentil la gente acá en el tiro. Bueno, Mariana Manés, otra de las grandes tiradoras que tenemos acá en Tucumán. Bueno, hiciste creo que centro recién. Un poquito se fueron para arriba, pero bueno, estamos calibrando flechas nuevas, acomodando un poco la mira. Mariana, ¿hace cuánto que estás practicando? Y casi 2 años ya. Sí. Me dijeron que sos muy buena en esto. Bueno, gracias. No. Bueno, estamos aprendiendo todavía, la verdad. ¿Cuántos días venía a practicar? Ahora por cuestiones laborales una vez a la semana, pero bueno, trato en mi casa también de hacer disparos a corta distancia. La verdad es muy importante la práctica, hay que hacerse tiempo. Sí. La verdad que Tucumán tiene un muy buen nivel de arco, ¿no? Sí, la verdad que sí, y lo lindo es el ambiente, de verdad, es como que nos permite como desarrollar muchas habilidades este deporte, hay que aprovecharlo. Bueno, nosotros venimos acá normalmente los sábados a la mañana y a la tarde. Tenemos dos cursos de iniciación para niños y para grandes, a partir de los 6 años hasta que puedan. Para hacerte socio, ¿cuáles son los requisitos que tenés que tener? Ganas y bueno. ¿Te inscribís acá en el club? Claro, te inscribí acá en el club. Primero haces un curso de iniciación, que eso es lo que te habilita a recién poder practicar el deporte con un entrenador y con tu equipo. ¿Qué costo sería poder integrar el club? El curso de iniciación está a los 1.000 pesos más o menos.
tiene 5 clases en las cuales les damos todos los materiales, las flechas, el arco, todo para que aprendan. Y de ahí, arreglas con un profesor, con un entrenador, que te va a ayudar a poder comprarte tu arco, tus flechas, tus protecciones, todo. En realidad, el arco y todos los otros accesorios que necesitas para comenzar ya a ser un tirador. Y hay arcos de industria argentina que son más económicos, deben estar a 5.000, 6.000 pesos. No es tan caro. No es tan caro. Lo bueno que tiene la arquería es que voy a hacer un gasto inicial y de ahí hasta que puedas comprarte todo tu equipo, pueden pasar años, pero podés comenzar, o sea, con 10.000 pesos, yo creo que ya está, ya podés, con protecciones, todo. Porque hay cosas bastante económicas en la industria argentina. Bueno, seguimos trabajando acá en el Tiro Federal. Bueno, con otro de los integrantes de este gran club. Presentación en sociedad. ¿Tu nombre? Mi nombre es Damián Otero. Soy entrenador acá en Tiro Federal Tucumán. Me sumé a un grupo muy lindo, por suerte, que ya venía trabajando y capacitando a gente que después siguió, agarró la posta y fuimos creando todo este hermoso grupo, que es la mitad de lo que hay en el club, porque la otra mitad generalmente está a la tarde o durante los días de semana. Estamos todos los días de la semana en diferentes horarios. El sábado hay la mayor concentración por una cuestión laboral de la mayoría de los tiradores. Los sábados pueden encontrar entrenadores todo el día, a la mañana y a la tarde, y hay escuela a la mañana y a la tarde. Bueno, la verdad que no me estoy animando, pero si me hiciste un poquito, aunque sea un par de tiros, quiero hacer. No, seguro. ¿Ah? No te podés ir si no tirás, así que tenés que probar. A ver si te sumamos todos los sábados a vos acá también. Deporte que nació hace muchísimos años y hoy está más vigente que nunca en la provincia, el pádel. Es por eso que lo invitamos. Dos grandes amigos, Sergio Mambrini y Guillermo López, bienvenidos al Living de Todo Sport. Gracias, Ramiro, por la invitación. Bueno, se vivió un fin de semana intenso, ¿no? De este torneo de pares de pádel. Sí, la verdad que fue bastante intenso. Arrancamos el circuito de pádel Tucumán con esta etapa de pares. Segunda, cuarta, sexta caballero, cuarta y sexta dama. Para aquellos que no saben nada de pádel, ¿por qué de pares? Porque se utilizan las categorías que son pares, segunda, cuarta y sexta, 2, 4, 6. Entonces, bueno, después se dividen con primera, tercera y quinta, que son las impares, 1, 3, 5, 7. ¿Podríamos decir que esta primera etapa fue un éxito por la cantidad de participantes? Sí, fue un éxito y estuvo dentro de lo proyectado, por suerte. Guillermo, sos de Lules y también tenés la responsabilidad de llevar adelante este deporte tan lindo como el pádel, ¿no? Así es, de recibir los impares ahora. Pasando Semana Santa, arrancamos el día jueves con el torneo de impares. Y bueno, y tratando... ¿Vendría a ser primera, tercera? Primera, tercera y séptima. Y séptima. ¿Quinta, no? Quinta también. Quinta y séptima. Perdón. Y sí. Quinta y séptima dama también. Ajá. Y tercera dama también. Todas impares. Así que bueno. ¿Y cuándo arrancaría eso? Arrancaríamos el jueves 26. 25. Jueves 25 de abril. ¿Hasta el domingo? El domingo 28. O sea, tenés un trabajito importante. Sí, no, aparte, como venías diciendo, se hizo muy buen trabajo, gracias a Dios. Tuvimos muy buena respuesta de la gente en pares, donde fue anfitrión Sergio. Y bueno, y ahora me toca la responsabilidad a mí. Así que bueno, los esperamos a todos y esperamos contar con la misma repercusión que tuvo Sergio en el club de él, nosotros en Lula. Sergio, ¿te imaginas este presente tantos años en este tan lindo deporte? Y personalmente el orgullo de tener uno de los mejores jugadores de pádel del país, que es tu hijo, ¿no? ¿Te imaginas este presente? La verdad que uno, amante de este deporte de toda la vida, siempre sueña con tener un presente como el de hoy, como el de hoy por hoy. Pero bueno, la verdad que bueno,
mucho tiempo estuvimos trabajando dirigencialmente para poder lograrlo. Contra viento y marea muchas veces vivimos época en el pádel que prácticamente desapareció, pero gracias a Dios y a un trabajo dirigencial bien arduo y duro, pudimos sacarlo adelante y hoy el pádel está considerado como deporte. Antes era, en la vieja época, era un boom social más que un deporte consolidado, y hoy el pádel está consolidado como deporte institucionalmente, porque desde las instituciones el deporte crece. Entonces hoy podemos decir con orgullo que el pádel sigue creciendo, y bueno, nombraste a mi hijo que bueno, nació con la paleta en la mano, así que bueno, para mí doble orgullo tener mi hijo metido en el deporte que uno ama, mucho mejor. ¿Salió el padre mejorado? Creo que salió el padre mucho más mejorado. Hay una federación donde nuclea a todos los jugadores de pádel. Y hablábamos hace rato fuera de micrófono que hoy o este año la idea que sería de que se vayan aquellos que todavía no están dentro de esa asociación o federación. Es una asociación de pádel argentino, en la cual Pádel Tucumán, que somos nosotros, la organización que tenemos nosotros, estamos dentro de eso. Y al pertenecer a la Asociación de Pádel Argentino, nuestros jugadores y de todas las provincias adheridas a la asociación tienen la chance de jugar un torneo argentino y del torneo argentino ponerse la celeste y blanca de la selección argentina de pádel amateur. Y para hacer eso tienen que jugar en nuestro circuito, clasificar a un torneo argentino, y en el torneo argentino lo lleva el que clasifica, lo lleva a la selección argentina de pádel, un torneo sudamericano que está dividido en segmentos libres y segmentos veteranos. Y el segmento libre este año se compite en Brasil. Y el segmento veterano vamos a ser locales acá en Argentina. En Argentina. Sí. ¿A partir de qué edad se puede comenzar a jugar al pádel y hasta qué edad normalmente están jugando hoy actualmente los más veteranos? Te diría a partir de los 5 años. 5 años. Mira, nosotros estamos ahora con escuelas, adentro con una escuela en el club, en Open, que trabajamos los días sábados y aparte tenemos, de acuerdo a distintas edades, tenemos otros días, lunes, miércoles y viernes. Claro, eso es un trabajo que se viene haciendo desde la Asociación de Pádel Argentino, Escuela de Pádel para Menores en Red a Distancia. Oh, mira qué bueno. Entonces todos los profes están enseñando en distintos puntos del país, de la misma manera, en la escuelita de pádel. Y este año, si Dios quiere, vamos a tener un torneo argentino de menores de escuela. Sergio, el nivel del pádel en Tucumán, ¿cómo lo ves? Yo te diría que es muy bueno a nivel nacional. Tucumán está categorizado, te diría a mitad de tabla, pero estamos dentro de todas las categorías y asimismo en 2 o 3 categorías somos los mejores. En los resultados del torneo argentino del año anterior dicen eso. Hoy Tucumán está en un puesto 5 o 6. A pesar de eso, tenemos un par de categorías que la ganamos, somos campeones argentinos. Así buenísimo, que estamos en un muy buen nivel y sobre todo en la primera categoría. Bueno, Guillo, Sergio, gracias por haber venido. Le deseamos lo mejor. Seguramente vamos a estar cubriendo el próximo torneo en la ciudad de Lules. Gracias por la invitación. Y bueno, esto recién comienza para nosotros y para ustedes también. Va a ser un antes y un después. Quédate con nosotros, no te muevas de la pantalla de Telefe Tucumán, porque en el próximo bloque vamos a hablar de mountain bike, lo que sucedió en la ciudad de Trancas, y está un grande del deporte tucumano, Juan Pablo Juárez, para que nos cuente acerca de lo que sucedió en esta primera etapa del atletismo en la provincia. Ya volvemos. Bueno, y seguimos en esta fiesta de día martes con más invitados. Vamos a hablar un poquito de mountain bike, un poco de atletismo, y tenemos dos grandes deportistas de la provincia, Noelia Rodríguez y Juan Pablo Juárez. Bienvenido al Libre de Todo Sport. Muy buenas noches y bueno, es un placer acompañarnos nuevamente. Siempre es un placer tenerte acá, Noelia. Muchísimas gracias y bueno, siempre divertido venir y compartir con los chicos y bueno, contar un poquito de lo nuestro. Más y este año, aparte de la nota, comemos unos sanguchitos, algo rico. Me gustó esta invitación. Está bueno, ¿no? Está muy tentativa. La próxima. Bueno, Juan Pablo, la próxima tenés que traer las empanadas tuyas, ¿no? La próxima será. Bueno, Juan, qué linda, qué buen comienzo de temporada, ¿no? Sí. En el EUDEF. Con gran participación, con gran entusiasmo, con muchas ganas, con ese equipo que tengo de que quiere comenzar y quieren dar oportunidades
para que los chicos puedan conocer específicamente lo que es el atletismo en sí. Porque muchos relacionan, hay una prueba de calle y creen que es atletismo solamente. Es eso. Y el atletismo está en la pista. Está tanto de velocidad como de lanzamiento, salto. Entonces hay 36 pruebas en las cuales, digamos, que una persona lo puede hacer normalmente, de acuerdo, y más los chicos que tienen, digamos, la capacidad de adaptación. Exactamente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es dándole, hemos comenzado el año con esas pruebas, con todas las pruebas de salto, carrera, lanzamiento, y realmente ver la pista colmada de chicos, de grandes, y que todos querían hacer de todo, era muy lindo. Noelia, contame un poco de lo que y lo que dejó esta fecha del mountain bike en un circuito tan tradicional como el de Tranca, el Boyero, ¿no? Sí, volvimos después de unos años que participamos ahí, muy lindo. Bueno, para mí es siempre hermoso volver porque veo que hay mucha iniciativa, hay mucha gente que está muy comprometida con este deporte. Está creciendo, el nivel está muy alto, estoy hablando de las mujeres principalmente, creció muchísimo. Una vara altísima. Está la vara muy alta, hay mucha cantidad y eso es muy bueno, va rotando en todas las disciplinas, en el XCO y en el XR. Tenemos un proyecto muy interesante de aquí a unos años y por qué no fomentar una posible atleta o corredora en una olimpiada futuro, obviamente. XCO es el cross country y, sí. el otro es el rural bike. ¿Y vos cómo te sentís después de tantos años? Porque creo que hasta acá todavía nadie te ha superado. Bueno, mira, para mí tuve un impas, que bueno, justo hace 2 años que tuve la lesión de los ligamentos cruzados. Volver y que estuve presente. Estuviste presente, estuvimos acá también en el programa. Y la verdad, volverme a encontrar con esto es algo muy bueno. La vara está muy alta, el nivel ha crecido. Pero todo es posible, me siento muy bien para volver, pero... Cuídense porque 2 fechas más está en la punta. Sí. Day, a las otras chicas. Sí, Mariana viene entrenando muy fuerte, Flor Ávila también muy fuerte. Hay muchas máster que están en el grupo principal. Y bueno, eso es lo que potencia a Tucumán a incentivar más. Están todas las mujeres que vienen de abajo, las niñas, las jóvenes o las mayores, como quieran. El nivel está muy alto. Ya no se mide por edad, se mide por rendimiento. Y bueno, fomentar y estar ahí es un gran reto que tengo en lo personal. Y bueno, hoy, si bien mi vida deportiva no está en segundo plano, estamos trabajando, le dimos espacio y tiempo a la recuperación, pero bueno, hoy estando más un poco en la oficina con otras prioridades laborales, nos encontramos con esto, con alegría de volver a la actividad, de compartir con los amigos, con los organizadores y bueno, y con ustedes, los periodistas. Bueno, esa es la idea un poco para nosotros, que todos los martes, como yo siempre digo, los martes a la noche es una fiesta deportiva porque tenemos la posibilidad de estar con grandes deportistas y cada uno contando su experiencia para que toda la provincia y fuera de la provincia y aquellos que ven internacionalmente a través de internet puedan verlo, a vos, a Juanpi. Sí. Juan Pablo, la pregunta es la siguiente, cuando el cuerpo deja de ser competitivo en una prueba larguísima, ¿qué importancia es la mente, no? Donde vos creo que trabajas mucho con todos los chicos. Y sí, es la fuerza mental. Ahora influye mucho lo psicológico, por lo que está la sociedad involucrada mucho en el marketing, en toda esa... digamos, en la farándula, le llamo yo, donde lo pone tensionado y corren muchos riesgos de ir a los extremos o falta de motivación. Exacto. Entonces, por ahí los extremos son malos. Entonces, correr a larga distancia es medio complicado, hay que dedicarle tiempo y el no solo... en el descanso, sino también en la alimentación. Entonces eso es, digamos, tiene que tener conducta, que es lo más importante. Y el tema de la motivación, Noelia, sí. y esto me recuerda cuando hicimos una nota el otro día, el año pasado, cuando corrieron con Matías Gianpietri, le mandamos un saludito a Matías, el Transmontaña de mountain bike, donde vos decías, llegamos porque él me... En un momento vos estabas muy agotada y él con esa motivación te decía, vamos, negra, vamos, dale, dale, que hay, y llegaron...
Sí, es principal. Ahí donde, esa era la pregunta, donde cuando el físico se acaba, se agota, la motivación esa es la que te hace llegar, ¿no? Sí, con el corazón, en la cabeza y en una carrera en conjunto el compañero es importante. Cuando el físico ya va venciendo lo psicológico, bueno, hay que poner muchísimo lo psicológico y el corazón para fomentar. Obviamente, digamos, siempre es bueno compartir con los compañeros y más con Matías, que tenemos ahí en pie todavía un proyecto, los dos, de participar en un buen nivel, estar más parejo, ¿no? Bueno, pronto lo vamos a tener los dos sentaditos ahí para que nos cuenten el proyecto. ¿Ah? Sí. Bueno, y para mí es un placer todos los martes poder compartir con muchos deportistas. Agradecerles que hayan venido a compartir unos minutitos con nosotros, comprometernos, Juan, para que tratemos de estar en todas las etapas de esta... De esta etapa de los deportistas, de los atletas, y ya que sos un gran amigo y sabes el aprecio y el respeto por el cual tenemos por vos y creo que toda la provincia y todo el mundo, porque sos un gran referente del deporte. Y a vos, Noé, que sigan los éxitos, que sigas trabajando muchísimo, porque yo sé que muchas deportistas y muchos deportistas te tienen ahí como el ícono del mountain bike junto con el mono Darío Vasco. Sí, bueno, así ahora, que bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, déjame agradecer. Bueno, estamos con el programa del Juego Limpio, así que a todos ustedes nos sumemos al Juego Limpio y fomentemos más la actividad física, que es lo que nos pone bien a todos los seres humanos. Perfecto. Estamos llegando a la parte final. Pasó otro martes de fiesta. Simplemente invitarte para que la próxima semana sigas a partir de las 12:15 de la noche con esto que entre todos llamamos Todo Sport. Muchas gracias, hasta el próximo día. Chao.